Sacar la basura ya no será lo mismo para los vecinos de 23 concellos de la provincia de Pontevedra a partir del próximo lunes. Con los residuos orgánicos que generen en sus casas podrán contribuir a mejorar el medio ambiente y de paso obtendrán un beneficio. Devolver ya terra o que a terra nos dou. Baixar moitísimo as emisións de CO2 e se poden aforrar posiblemente entre 50 e 100 euros por habitante o ano. De manera directa, bajando costes logísticos e indirecta, logrando abono para sus fincas. Y todo gracias a las plantas de compostaje repartidas por estos municipios adheridos al plan Revitaliza de la Diputación. 3 de los 18 mestres composteiros ultiman los detalles en una de las unidades de Caldas de fácil acceso para los vecinos. Llega aquí, abra bolsa tiro en una papeleira que habrá ahí, deixa a bolsa. E punto. E facer ese pequeno esforzo de separar ben e o resto pois é igual. De momento, los actuales reciclarán 400 toneladas al año, de las que un 10% se convertirá en compost. Un abono que hace un mes ya produjo la planta del complejo Príncipe Felipe, una apuesta inicial que se ampliará con dos colectores más. Allí los técnicos nos explican el proceso para tratar los residuos. Aquí encargámonos de gestionar el residuo orgánico que se genera en las cocinas del Príncipe Felipe para hacer compost con él. Cachas de ovo, comida del día anterior, patatas que sobraron. Hacemos una remoción deles con estructurante para que teñan oxígeno abondo e así se poda facer unha degradación da materia orgánica e facer compost. E aquí estáse facendo o cambio do composteiro da fase 1 a fase 2, como se pode ver, xa está todo ben asentado e todo traspasado. Entonces, esta sería a segunda fase. Nos medimos a temperatura en 5 puntos a diario. Con iso conseguimos comprobar que sacadan as temperaturas de consigna que chamamos para eliminación de patóxenos. Pasaríamos a segunda fase, bueno, segundo